Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas, @suelosserranos y @nelpurberizaciones. Lo habíamos anticipado, el ingeniero agrónomo Guillermo Cavalieri es responsable de MSU Agro. Guillermo, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del Canal del Eco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, Claudio, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Guillermo, ¿qué es MSU Agro primero? MSU Agro es una empresa de origen familiar que se dedica a la producción de cultivos extensivos. Tiene su origen en el sur de la provincia de Santa Fe, con campos propios, y después, desde principios del año 2000, la empresa empezó a expandirse con campos alquilados en las distintas regiones del país, y actualmente está sembrando todo lo que es la pampa húmeda, litoral, el norte del país y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, aquí en nuestra zona, ¿cuál es la experiencia que han tenido en materia de aplicaciones dirigidas, este tema que venimos conversando últimamente en distintos espacios aquí en Tandil Despierta? Mira, la experiencia en la zona es bastante reciente, debido a que es de este año la disponibilidad de equipos, pero bueno, un proveedor nuestro compró un equipo y desde el principio de campaña lo empezamos a utilizar. Gradualmente, en la medida que nos fuimos un poco animando, que fuimos viendo por ahí situaciones donde nos veíamos que era factible el uso de esta tecnología, y en los 5 o 6 meses que tenemos de experiencia de esta tecnología hemos tenido unos resultados muy, muy alentadores, muy buenos en todos los aspectos que nos invita a seguir creciendo en el uso de la misma. Bien, en este sentido vamos a recordar, lo hemos charlado con algunos de los aplicadores, pero la intención es buscar efectivamente que la aplicación se haga sobre la maleza y no sobre todo el lote, ¿verdad? Así es. La ventaja que tiene esta tecnología es principalmente es ambiental, porque se reduce de manera muy significativa el uso de agroquímicos. Por otro lado, también permite usar activos por ahí que son más específicos, o que son por ahí más costosos y son más eficientes para el control de las malezas. Y por otro lado, al ser una aplicación dirigida, la aplicación va directamente al blanco, entonces no se aplica obviamente químico en el suelo, no quedan residuos del químico que se aplica. Entonces, desde ese punto de vista, es muy, muy importante el beneficio. Correcto. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, también nosotros hemos notado ventajas muy importantes, reducciones muy importantes en los costos, si consideramos lo que hubiera sido una aplicación tradicional versus una aplicación selectiva. ¿Y cuál es el resultado en cuanto a la efectividad justamente de esta tecnología, bueno, a los meses de haber sido aplicada, de haberse realizado las aplicaciones? Para nosotros es totalmente positivo el impacto que ha tenido en la zona. De hecho, la empresa viene con el uso de esta tecnología en el norte del país ya desde hace unos 5 o 6 años. Si bien allá las características son distintas porque son superficies más grandes, la problemática de maleza resistente es mucho más importante, y por otro lado también cuentan con periodos muy largos de barbecho porque prácticamente no hay cultivos invernales, entonces esta tecnología es mucho más importante, pero la experiencia en lo que es otra zona es totalmente positiva, y prácticamente acá, o sea, no lo estábamos usando porque no había disponibilidad de equipo. Ya en esta campaña empezamos a tener proveedores locales que están ofreciendo el servicio, y para nosotros es una muy buena oportunidad para mejorar todo lo que es el manejo y reducir costos. El tema de las aplicaciones dirigidas, Guillermo, ¿lo ves como el futuro en cuanto a lo que es la dinamización del campo, digo, por ahorro de recursos, por medio ambiente? ¿Es lo que se viene? Digo, como un futuro. Sí. ¿Es lo que se va a imponer? Yo creo que como toda tecnología que llega en el sector, al principio es costosa, cuesta la adopción, pero una vez que se empieza a usar y se empieza a conocer, se empieza a masificar. Y yo creo que lo que son aplicaciones dirigidas
siguen esa misma tendencia, o sea, masificarse y hacer un uso mucho más, más amplio en todo lo que es la zona. Hoy yo creo que la principal limitante es el alto costo de los equipos y que no hay muchos proveedores que por ahí estén dispuestos o que puedan hacerlo, pero en la medida que esta tecnología se masifique y baje su costo, va a estar disponible y los productores se van a familiarizar porque es beneficiosa en todo, en muchos aspectos, diría casi todos los aspectos. Hace algunos instantes hacía referencia a que en la zona central del país, bueno, el tema de las malezas es más preocupante que aquí en nuestra región. Básicamente, ¿cómo estamos aquí en la zona de Tandil, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en materia de malezas en los últimos años? Malezas resistentes, me refiero. En general, la problemática también ha ido a un aumento en la zona. Hay dos o tres malezas que son típicas de la zona, como pueden ser el regrás y los nabos resistentes, que por ahí en otras zonas no son tan importantes. Y también estamos teniendo problemas como malezas como el yuyo colorado, por ahí que sí está más generalizado en el país y que aparece por ahí en el verano acá. Hay que hacer la salvedad que en la zona tenemos la posibilidad de rotar con cultivos invernales, hay sistemas, hay muchos sistemas que son mixtos, agrícolas, ganaderos, entonces toda esa diversificación en el manejo permite atenuar el impacto que tiene esta problemática. Y por otro lado, también con las características que tenemos de suelo, el poder usar labranzas también es un aspecto importante también que nos permite mitigar por ahí la problemática. Correcto. No así en otras zonas del país, donde por ahí los suelos son más lábiles, hay más riesgo de erosión, es como ahí la alternativa de la siembra directa es la única, y ahí obviamente las alternativas de control también se reducen. En la zona tenemos muchas alternativas para manejarlo y si bien la problemática es una problemática creciente, se va manejando como para que no tenga un impacto importante en los resultados. Bien, Guillermo, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del Eco y por contarnos la experiencia que tiene la gente de MSU Agro con este tema. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos. Muy amable. Muchas gracias. El ingeniero agrónomo Guillermo Cavalieri, responsable regional de MSU Agro. Bueno, en este espacio mandamos un saludo a la gente de Suelos Serranos, de Egnel Pulverizaciones, que son los referentes aquí en el partido de Tandil y en toda la zona de lo que son las aplicaciones dirigidas. Muy bien, exactamente. Así que, bueno, gracias por esta información que evidentemente tiene que ver con la nueva tecnología para el sector agropecuario. Cerramos el espacio como corresponde. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. @suelosserranos y @nelpulverizaciones.